La magnetita es una roca negra de origen volcánico formada fundamentalmente por óxidos de hierro. Hace más de 2000 años, los griegos ya conocían la propiedad que tiene la magnetita de atraer pequeños trozos de hierro. Los principales yacimientos de esta roca se encontraban cerca de la ciudad de Magnesia, en Asia Menor. Por este motivo, se denominó a esta roca piedra de magnesia o magnetita y al fenómeno observado magnetismo. A pesar de que la magnetita es el único material donde se puede observar de forma natural el magnetismo, existen también otros cuerpos que después de someterse a la acción de un campo magnético externo, lo que se conoce como proceso de imantación, son capaces de atraer trozos de hierro. Estos cuerpos se conocen como imanes. Se observa que las regiones de un imán donde se concentra el magnetismo son sus extremos, que se designan polo norte y polo sur. Entre los polos de dos imanes se ejercen fuerzas a distancia. Estas fuerzas son atractivas cuando la interacción se produce entre polos distintos y son repulsivas si la interacción se produce entre polos iguales. La existencia de la fuerza magnética se puede observar cuando se colocan dos imanes, uno a continuación del otro, en un eje vertical. La fuerza entre los polos opuestos es tan grande que el segundo imán queda flotando en el aire. El imán queda en reposo en el punto donde la fuerza de repulsión entre los dos imanes es igual al peso del imán. Si acercamos más los dos imanes, la fuerza de repulsión aumenta y se hace mayor que el peso, por lo que el imán asciende y se para en el punto en que ambas fuerzas se igualan. Otro de los fenómenos conocidos desde la antigüedad es que si una aguja magnética se deja girar libremente, siempre señala la dirección norte-sur. La primera explicación fue dada hacia 1600 por William Gilbert, médico de la reina Isabel I de Inglaterra, y que publicó el libro De Magnete, que fue el primer estudio científico sobre el magnetismo terrestre y el magnetismo en general. Gilbert consideró la Tierra como un gran imán natural, cuyos polos magnéticos son próximos a los polos norte y sur geográficos. El polo sur de este gran imán, que es la Tierra, es el que está cerca del polo norte geográfico y, por tanto, es el que señala el polo norte de la aguja. El conocimiento de este fenómeno dio lugar al desarrollo de la brújula, un dispositivo que señala siempre el norte. Cuando se acerca un imán potente a la brújula, podemos observar que el polo norte de la aguja de la brújula es atraído por el polo sur del imán. Si se cambia la orientación del imán respecto a la brújula, se puede observar que ahora el polo norte del imán repele al polo norte de la aguja y atrae a su polo sur. Esto se debe a que la atracción del imán es más fuerte que la que ejerce la Tierra sobre la brújula.